Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen la demora, pero la realidad es que la realidad nos pasa por encima. Recién regresamos de la Jefatura Distrital de Educación, que funciona en el edificio, en el sector, en la infraestructura de la escuela número 24, porque se estaban manifestando docentes de nivel inicial. Hay paro de nivel inicial a nivel local, a nivel de Moreno, en los jardines de infantes, básicamente. Vamos a estar abordando ese tema en este primer bloque. Va a ser un noticiero raro, porque vamos a ir acomodándonos a los tiempos que vamos teniendo. Antes de las 5 de la tarde tenemos que terminar. Pero vuelvo a repetir, esto de la realidad nos pasa por encima y ahora se lo voy a estar relatando. Vamos con las vías de contacto, chicos. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter arroba SEM actualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París. Me dicen que ya estamos saliendo normalmente por el canal 41 digital. Fue resuelto el problema técnico que estuvimos atravesando los últimos días. Desde sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada, don Cristian Armaño, y desde los estudios del canal, hoy sí, el dúo dinámico completo. Casi, casi, el otro está por ahí metido en una máquina estudiando, editando. Bueno, seguramente lo vamos a tener en el último tramo del noticiero porque Federico a las 4 de la tarde se tiene que ir. Vamos rápidamente con el pronóstico del tiempo, Federico, así vamos a tranquilo. Bueno, hoy una mínima de 6, una máxima de 16 grados. En un momento cuando estábamos con Martín y Valentina ahí en la puerta de la Jefatura Distrital, se había puesto el negro el cielo y pensamos que era inminente la lluvia. Bueno, parece que no. Va a estar nublado. Mañana saldría el sol con una mínima de 1 grado y una máxima de 14. Viernes, 9 la mínima, 14 la máxima, con lluvia. El sábado, 14 la mínima, 19 la máxima, con tormentas. Y el domingo, nuevamente lluvia, una mínima de 7, una máxima de 17. Así que se viene, evidentemente, un fin de semana con agua. Vamos a ver qué es lo que pasa con las actividades, los festejos, los actos del 9 de julio, que están programados obviamente para el día sábado por la mañana, cómo se comporta el tiempo. Vamos a dejar de lado lo que tiene que ver con la situación de coronavirus, porque no hubo cambios. Los datos que les tendría que brindar van a ser lo mismo que les voy a brindar mañana y lo mismo que les brindé en el día de ayer. Y vamos a entrar de lleno en la información. Hago un paréntesis para tener en cuenta. Mañana y el viernes vamos a grabar el noticiero temprano, porque tenemos requerimientos en la calle. Si lo hubiésemos sabido hoy, bueno, era imposible grabarlo porque esta noticia que vamos a estar compartiendo en este bloque tiene que ver con la actualidad inminente en el partido de Moreno. Vamos a comenzar con lo que me puso en la alerta, con lo que hoy a la mañana me hizo empezar a indagar qué era lo que estaba pasando, porque desayuné con un comunicado de SUTEBA, Seccional Moreno, a las 7:30 de la mañana, lo vi aproximadamente. Paro de nivel inicial, decía este comunicado que estaba subido en las redes sociales de SUTEBA Moreno. Dice: ante los hechos de violencia ocurridos en el Jardín 915 de nuestro distrito, mañana miércoles, por hoy, miércoles 6 de julio, paro distrital del nivel inicial en Moreno, por la urgente convocatoria a la mesa interseccional distrital para exigir que las autoridades intervengan ante el accionario irresponsable de los medios de comunicación. No, bueno, se reunieron hoy a las 10 de la mañana en la sede de SUTEBA y a las 12 marcharon hacia la Jefatura Distrital de Educación, que se encuentra en el mismo predio que la escuela primaria número 24, a donde estaba la sede antiguamente de la escuela secundaria número 37. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, empezamos a indagar y en el jardín 915, en la tarde de este día martes, se produjeron incidentes. Todo nace a raíz de una denuncia radicada el 23 de junio. No podíamos encontrar la denuncia esta mañana porque, bueno, buscamos en fiscalías de esta semana, está de turno la número 8, de la semana pasada la número 4, pero
no preguntamos en la fiscalía número 3 de la doctora Luisa Botecorvo dónde cayó esta denuncia, que encima se viralizó a través de las redes sociales posteriormente, que la publicó la misma familia denunciante. Dejá la foto del jardín 915, Federico, no te estoy viendo, a ver que, cómo estamos siguiendo, porque les voy a leer básicamente la denuncia, que, vuelvo a repetir, fue difundida a través de las redes sociales, con los datos tapados, no se la pasé a Federico, pero se la voy a estar leyendo yo. Como decíamos, denuncia radicada el 23 de junio del 2002 a las 18 horas en la comisaría segunda de Moreno, Trujillo, donde se manifiesta que hace un mes aproximadamente un menor, el menor cuya madre es la que denuncia, comenzó a tener actitudes raras, donde mismo le refiere que sus compañeros lo golpeaban, que su seño le grita y que en varias oportunidades se orina en la cama, motivo por el cual es que ella decide dirigirse hacia el establecimiento donde va su hijo, siendo el jardín 915 ubicado, bueno, en las calles Ramón Castilla entre Pedro Echagüe y Massa, de este medio, Jujuy, para plantear la situación, ya que es el único lugar donde su hijo permanece solo, donde personal de dicha escuela labran un acta, donde la denunciante fue entrevistada por el equipo de orientación, que días después vuelven a mantener una entrevista, a los cuales se le refiere que estuvieron presentes en las clases. A ver cómo es este tema, el lector este, la verdad que no es práctico. Sigo, donde estuvieron presentes en las clases y le informa que su hijo actúa con normalidad, que el día de hoy, 23 de junio, siendo las 16:15 aproximadamente, momento en que se encontraba en su vivienda junto con su hijo, ya que no concurrió a clases, es que su niño se encontraba con una fibra en su mano, donde observa que se baja el pantalón, poniendo ese elemento en un sector privado de su cuerpo. Así mismo es que rápidamente es que ella lo lava revisándolo, que no lo encuentra lastimado, que luego le pregunta quién le enseñó, es que el niño solamente sonríe, dirigiéndose hacia el establecimiento nuevamente a plantearle la situación. Una vez allí es que la directora del jardín le brinda un papel con la dirección del centro de inspectores para que la misma se haga presente al día siguiente en el horario de las 9 de la mañana. No dice más que nada esto la denuncia policial, que, vuelvo a repetir, esta denuncia fue subida a las redes sociales, no es que nos las pasaron, digamos, de manera privada ni nada por el estilo, la subieron a las redes sociales. Y justamente ayer, ante la presencia de Crónica TV, se produjeron incidentes en la puerta del jardín 915. Yo estuve buscando las imágenes, la verdad que no encontré nada, porque cuando me enteré de la situación, busqué el vivo de Crónica TV, donde se hacía, donde se hicieron esa cobertura, y por una cuestión temporal, son 12 horas para atrás, lo que graba, lo que queda subido, no estaba en el vivo, y no, cuando me fui hoy a la mañana, no habían subido un video de manera particular para ver. Bueno, lo cierto es que más allá de lo que pasó o no pasó, estuvo Crónica en el lugar, y se generaron finalmente incidentes, donde, según consta en otra denuncia a la que tuvimos acceso, a una docente la terminan golpeando, sería a la directora del establecimiento educativo, donde le producen lesiones leves, y después dañan su vehículo particular. Esto ocurrió, según lo que nos cuentan las docentes, ante las cámaras de Crónica TV. Vuelvo a repetir, nosotros no pudimos ver el video porque ya había pasado el tiempo de permanencia al aire, pero bueno, ahora veo que, si no me equivoco, lo han subido, creo que está alojado. No, esto es en Neuquén. En Neuquén es esto. Bueno, lo cierto es que los incidentes estuvieron matizados justamente por una situación donde unas 30 personas aproximadamente habrían sido los manifestantes, empezaron a apedrear y la fachada del jardín y a agredir principalmente a la directora. La directora tuvo que ser sacada
del establecimiento educativo por la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Mucha presencia policial, nos dicen, en la zona. A ver, un momento de muchísima tensión y agresión se vivieron ayer a la tarde, y esto motivó que las docentes autoconvocadas de nivel inicial llevaran adelante una protesta que comenzó en la sede de SUTEBA y finalizó en la Jefatura Distrital de Educación. Allí consensuaron un documento, por lo menos es la última información que tenemos antes de irnos, y ahora voy a contar por qué es la última información que tenemos, donde el dirigente de SUTEBA, Walter Carrera, lee este documento ante unas 150, 200 docentes que se hicieron, principalmente docentes, mujeres, se hicieron presentes frente a la Jefatura Distrital de Educación. Vamos a compartir ese video, Federico, donde Walter Carrera lee este documento consensuado entre docentes, entre directivos de jardines de infantes, entre gremios y la Jefatura Distrital de Educación. Lo que me parece que está pensado es el pedido de justicia, como bien lo vienen diciendo ustedes, pero el reclamo directamente hacia una familia particular no termina de solucionar y podemos generar el efecto contrario. Entonces me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es en la acción colectiva para que tenga más fuerza. Incluso a veces nos pasa que vamos a tener que terminar cediendo posiciones por esta cuestión, pero tiene que ser lo que nos contenga a todos. No, pero pará, no estamos diciendo que cedas lo tuyo por lo de los demás. Estamos diciendo para el colectivo este que está acá, no para un otro que está afuera. Eso es lo que digo. El acuerdo es buscar justamente los puntos de encuentro donde estamos más sueltos o pensando más individualmente. Es poner los puntos en común. No, no está pasando eso, claramente. No está pasando eso. Pero porque lo están demostrando así. Pero estamos planteando que tenemos miedo de volver a las instituciones y nos quedamos acá que... No es así. Entonces volvemos a los jardines. Están echando la culpa a los directivos. No deja de ser válido, pero... A ver, me parece que en algún momento vamos a tener que volver a los jardines. En algún momento vamos a tener que volver. Vamos a tener que dar esa discusión entre nuestras propias compañeras, compañeros, y en algún momento también avanzar en esa discusión junto a la familia, porque también hay que contenerlo desde algún lugar. No sabemos tampoco cómo va a terminar eso, y hay situaciones, como se dijo antes, que no se van a poder evitar. Eso lo tenemos claro. Entonces, la elaboración del acta contiene un montón de las cosas que se fueron diciendo, que ahora la vamos a leer, ¿sí? Se hizo un punteo de las necesidades concretas, y lo que me parece que no apareció, ahí presente, y que lo van a ver, son los reclamos hacia los gremios, porque la presentación puntual es hacia la Jefatura Distrital. Entonces, hacia la Jefatura Distrital se plantean esta serie de reclamos, sensaciones, pareceres. Se trató de contener, había representación de las maestras, de los equipos directivos, se trató de contener todo, ¿sí? Ahora que quizá podríamos llegar a leerlo, para poder presentarlo. Al mismo tiempo se dejó el buzón donde estaban las notas anónimas de ustedes que fueron apareciendo, que se fueron incorporando al buzón. Creo que está circulando el buzón también todavía, ¿no? No, ya no. Sí, no. Si alguna más quería escribir, los escribía y se le alcanzaba, pero ya se entregó. Eso se entregó. Y están las palabras de muchas de las compañeras de ustedes. Siempre va a ser incompleto y en cada palabra quizás no están representadas todas. Es algo que puede pasar. Les voy a leer el acta, ¿sí? Todavía no está presentada, así que... Bueno, Moreno, 6 de julio, 2022, Región 9, nivel inicial, Distrito Moreno. A la señora Karina Ramírez, inspectora jefa distrital. En el local, Jefatura Distrital de Moreno, nos reunimos docentes y directivos del nivel inicial en el marco de un paro distrital convocado por SUTEBA, estando presentes en la reunión representaciones gremiales y una comisión de docentes y directivos a fin de plantear reclamos, modo de acción y abordaje ante las situaciones conflictivas y violentas ocurridas en el nivel inicial motivadas por lo sucedido en el día de ayer en el Jardín Infante 915 y que se observa podrían ocurrir en otros servicios educativos, principalmente en este nivel. Sí, me faltó un párrafo, perdón. Consideramos en todas las situaciones de conflicto anterior
no se resguardó la integridad física, psicológica de las personas que trabajan en el servicio. Nos planteamos a qué punto tenemos que llegar para que se realicen acciones concretas. Se vive una situación de peligro permanente, estamos preocupados, angustiados, con temor de garantizar el servicio educativo como si nada pasara, entre comillas. Sabemos que quienes deben protegernos no lo hacen y nos exponen a diario. Ante lo planteado, exponemos, proponemos y solicitamos. Ante la situación que se presenta en los jardines, debemos estar todos informados. Que la jefatura elabore un comunicado, centralizar las denuncias de educación en un espacio propio y especializado. Se entrega a buzón con reflexiones sobre lo sucedido, reclamos, propuestas y solicitamos sean tenidas en cuenta. El armado un protocolo para el territorio, el nivel y contenga las situaciones sufridas. Ante la presencia de un medio, deben estar un representante de la Dirección General de Cultura y Educación que pueda informar de manera clara lo sucedido. Ante estas situaciones, la continuidad pedagógica se encuentra interrumpida. Ampliar los equipos de orientación y docentes para cada jardín, capacitación para los abogados intervinientes. El jardín en situación conflictiva necesita de manera urgente la presencia de equipos de orientación escolar por un año, siendo sede. Peritos a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, que la resolución de resguardo sea ley, regularidad de la mesa intersindical, intersectorial, con presencia amplia de todos los actores intervinientes en este tipo de situaciones, seguridad, justicia, salud, niñez, género y otros que se podrían considerar. Garantizar espacio físico seguro para los niños y niñas, capacitación y servicio para abordar estas situaciones y resarcimiento legal. Luego de escuchar los planteos de las compañeras presentes, queremos dejar constancia que una jornada en el interior de los jardines ya no es suficiente. Bien, no va a ser. Bueno, fue la única voz, más allá del reclamo de las docentes, que, digamos, públicamente leyó este documento, siendo dirigente de SUTEBA. Es importante conocer, más que nada, cuál fue el motivo de este paro. Yo tuve la oportunidad de hablar con un montón de docentes en el día de hoy, y hay cuestiones que son claras. Vamos a ir desmenuzándola, porque me parece importante. Recuerdan que en principios de diciembre, finales de noviembre del año pasado, se produjo una denuncia en el jardín de varios abusos en el jardín 956. En aquel momento, en barrio Zapiola, de Paso del Rey, en aquel momento, bueno, compartíamos la denuncia que hacían las familias y después esta cuestión que nosotros relatamos en aquel momento. No hubo una voz oficial que explicara si hay protocolos para abordar el tema de las denuncias de abuso o si, digamos, qué fue lo que pasó explicando la situación. No hubo ninguna voz oficial. Nosotros lo planteábamos en aquel momento porque solamente se escucha una campana. A ver, nosotros buscamos la otra campana. No hubo manera. Es más, hoy, hablando con algunas docentes, me decían que ellas no pueden hablar, porque si no, pueden ser objeto de sanción. En aquel momento, cuando se hace una manifestación de similares características, más numerosa, claramente, en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, no recuerdo exactamente las fechas, a nosotros nos terminan echando de esa manifestación, acusándonos que habíamos, no sé, fogoneado la denuncia por parte de la familia. Nosotros le explicamos y explicamos en aquel momento que nosotros no vamos a dejar sin voz ningún tipo de denuncia cuando estén dados los pasos de protocolo. Esto lo hablamos hace 10 días atrás, también en este noticiero. Digamos que esté la denuncia, que estuviera interviniendo la fiscalía, que esa denuncia tuviera algún basamento lógico, por llamarlo de alguna manera, y que la fiscalía esté actuando en consecuencia, que fue finalmente lo que pasó en el Jardín 956. Con respecto al Jardín 956, hoy estuve averiguando, había averiguado la semana pasada, no habían llegado todavía los informes psicológicos. Según lo que me cuenta una fuente, en estos días llegaron los informes psicológicos de los peritos especialistas en el área de los nenes, y que la causa del Jardín 956 estaría camino al archivo, que no tiene sustancia la denuncia, básicamente. Hoy estaría camino, todavía no está archivada la causa. Pero más allá de esta cuestión, nosotros, y de aquel momento lo decíamos, entendemos a los docentes. Digamos, se ven desprotegidos, todas las costas legales
de un proceso o una denuncia de estas características, la CID tienen que soportar ellos. Justamente me decían hoy docentes que en el caso de la maestra jardinera acusada en el jardín 956, están organizando rifas, vienen organizando rifas para pagar al abogado que la está defendiendo. Ni el Estado ni los gremios le han brindado asesoramiento legal y tiene que salir de su propio bolsillo el asesoramiento. Lo que, a ver, todos sabemos que un abogado barato no te cobra. Pero bueno, la cuestión acá, y esto es lo que hay que poner sobre tela también de discusión, que es algo de lo que dice Carrera en el documento, o por lo menos el documento que habían consensuado, es que tiene que haber algún vocero de la Dirección General de Cultura y Educación que explique la situación que se está atravesando en ese establecimiento educativo ante estas circunstancias. A diferencia de lo que pasó en el mes de final de noviembre, principio de diciembre, en este caso, SUTEBA se puso al frente de este reclamo para encauzarlo. Y justamente el lunes, nosotros habíamos pedido nota para hacer una nota hace un mes atrás de ese flyer que tenés ahí, Fede, que dice el lunes 4 de julio, 18 horas, encuentro con el nivel inicial para debatir y reflexionar tras la conformación de la mesa distrital e intersectorial para el abordaje de situaciones de violencia en los establecimientos educativos. Una demanda que viene hace mucho tiempo del nivel inicial y que es absolutamente lógico plantearlo. A ver, lo que me decían las docentes también, estuve hablando con varias, vuelvo a repetir en el transcurso de este día, es que temen represalias. Es más, alguna docente nos decía que inclusive ha tenido, bueno, después saltó otra diciendo lo mismo, ¿no?, que había tenido problemas con su directora ante el reclamo de el año pasado. Bueno, temen represalias, por eso ninguna de ellas habla, no pueden hablar, pero tampoco lo hacen. Aquellos representantes gremiales o, en su defecto, alguien de la Dirección General de Cultura y Educación, en este caso representado por la Inspección de Educación de Moreno, ya sea la Inspección del Área Inicial o la Inspectora Jefa Distrital, Karina Ramírez. Nadie explica la situación. Y ellas se ven desamparadas. Y hoy les preguntaba, le digo, bueno, pero nadie sale a explicar el protocolo que tienen para evitar este tipo de situaciones en los jardines de infantes. Y una docente me decía, no tenemos protocolo. No hay un abordaje en el establecimiento educativo para evitar este tipo de denuncias. Como decíamos, temen represalias. Se escucharon algunas cuestiones que tienen que ver con que tiene que ser integral el abordaje, no solamente los docentes, los directivos, sino también los auxiliares y todos los integrantes de la comunidad educativa. También es cierto que lo que mencionaba Carrera en este documento, hacia el final, que decía que las jornadas de reflexión, es decir, suspender las clases para debatir internamente qué es lo que pasa con los establecimientos, digamos, qué pasa con la relación del establecimiento educativo de su comunidad con las familias, no sirve. ¿Por qué? Y esto es lógico. ¿Quién de las familias van a concurrir a esta jornada de reflexión? Aquellos que tienen un compromiso fuerte con el establecimiento educativo, que no pasa en todos los establecimientos educativos, más en una sociedad que estamos, a ver, de manifiesto cotidianamente la violencia en la que se vive. Digo, lo que pasa, las denuncias que ocurren en los jardines de infantes, tienen que ver con la sociedad en la que estamos inmersos. También es cierto, y esto es una cuestión que seguramente el lunes, cuando vayamos a la Universidad Nacional de Moreno, a esta jornada que ayer compartíamos, que tiene que ver con el abuso sexual intrafamiliar, muchas de estas denuncias, abuso sexual infantil intrafamiliar, es un conversatorio que se hace el próximo día lunes 18, a las 18 horas en la Universidad Nacional de Moreno, muchas de las denuncias de abuso que se van produciendo en los establecimientos educativos, en realidad son se han producido de manera intrafamiliar y repercuten ante la evidencia en los establecimientos educativos. Yo lo decía el año pasado, es probable que ocurra un abuso sexual dentro de un establecimiento educativo
sobre todo de nivel inicial, y tiene una alta improbabilidad que ocurra. ¿Es imposible? No, nada es imposible. Nada es imposible. A ver, pero lo que sienten los docentes, y esto lo pusieron de manifiesto off the record, porque no podemos identificar a nadie, porque temen represalias las chicas, principalmente hablamos con docentes mujeres, es que se ven desamparadas. Desamparadas por sus contratantes, en este caso el Estado, y también por los gremios. Vuelvo a repetir, hoy SUTEBA entendió que el proceso, o viene entendiendo que el proceso de lo que ocurrió en finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, no son hechos aislados, sino que se vienen repitiendo. Y no solamente en Moreno, la denuncia me refiero, sino también en todo el conurbano. En todo el conurbano. Bueno, este tipo de situaciones es lo que hay que abordar de manera integral. Las quejas también, y de esto nos tenemos que hacer cargo, tienen que ver con los medios de comunicación. El tratamiento que se le da de los medios de comunicación ante este tipo de denuncias. Yo les decía que, a ver, el nivel de reclamo que tuvimos en el día de hoy hacia aquella nota fue muchísimo más bajo que en el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Nosotros les decíamos, nosotros no vamos a dejar a nadie cuando hay una denuncia, un reclamo, y eso, ese reclamo, esa denuncia tiene un basamento al menos legal, es decir, que hayan hecho la denuncia en la comisaría, que esté interviniendo fiscalía, que fiscalía esté comenzando con algunas medidas procesales, no los vamos a dejar. Tampoco nosotros vamos a refutar a la denuncia cuando estamos entrevistando a algunos de los denunciantes. A ver, te puede gustar de más o menos la manera de trabajar que tenemos. Es válido eso. Lo cierto es que nosotros en todas las denuncias, y esto se lo decíamos a los docentes, busquen las denuncias de abuso sexual que no tienen que ver con establecimiento educativo y se van a encontrar con que actuamos de la misma manera siempre. Es decir, yo no me voy a poner a polemizar con una denunciante. Nosotros justamente le damos el micrófono, vuelvo a repetir, tienen que tener ciertos, cumplir ciertos requisitos, principalmente que la denuncia esté hecha y que la fiscalía esté actuando. Y después, obviamente, se le va a dar el derecho a réplica a aquella persona involucrada o la institución involucrada a través de algún vocero oficial. Eso no pasó. Ahora bien, el tema de Crónica, ya lo hemos hablado en varias oportunidades con respecto a las situaciones cuando van fogoneando, por llamarlo de alguna manera, medidas extremas. Es decir, en el caso del Jardín 956, cuando nosotros fuimos allí, hicimos la nota en la puerta del jardín porque se habían convocado las familias, y no ingresamos al establecimiento educativo a hacer imágenes ni a tomar la discusión entre los padres y los directivos y docentes que se estaba produciendo adentro. Es más, cuando vimos que el ánimo se estaba poniendo espeso, los ánimos se estaban poniendo espesos, nos fuimos justamente para que la presencia nuestra no incentivara ningún tipo de incidente. Los incidentes que se produjeron una hora después de que nosotros nos fuimos. En cambio, según lo que me relatan las docentes y algunos testimonios que he recabado en el día de hoy de otros actores que estuvieron presentes ayer en el Jardín 915, es que, bueno, justamente había alguna suerte de incentivo hacia hacia las agresiones. No lo sé, no lo puedo certificar, no lo vi, pero ya hay elementos previos de Crónica en este accionar y que en algún momento, va a terminar con alguna consecuencia nefasta, funesta. Hoy escuchaba a las docentes decir, hasta que no haya, no maten a una docente dentro de un establecimiento educativo, esto no va a parar. Bueno, parece que si no se toma cartas en el asunto de manera inmediata, estas situaciones no se van a revertir. Vuelvo a repetir, ¿es imposible que ocurra un hecho de abuso sexual dentro de un establecimiento educativo? No, nada es imposible. Es altamente improbable que ocurra. Pero bueno, la justicia tiene que investigar todas las denuncias. Vuelvo a repetir, otro de los reclamos que se escuchaba era que paro que se decretó en nivel inicial en el día de hoy en Moreno y de que nosotros nos anoticiamos esta mañana,
no contempló otros niveles, ni primario, ni secundario, ni educación de adultos, ni terciarios, y era lo que reclamaban también las docentes, de que este reclamo, porque no es, a ver, el nivel inicial, los jardines de infantes no son los únicos que reciben este tipo de denuncias, esto es claro, también alcanza a los otros niveles. Bueno, uno de los reclamos tenía que ver con que no había alcanzado a todos los niveles lo que pretendían las docentes autoconvocadas, y esto hay que destacarlo también, docentes autoconvocadas, es que el reclamo tendría que haber sido total. La paralización de las clases tendrían que haber sido total. ¿Por qué? Porque buscan que esto repercuta a nivel provincial, digamos, porque Moreno no es una isla, ocurre en los otros distritos del conurbano y en menor medida del interior de la provincia de Buenos Aires, este tipo de denuncias, y buscan que desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se tomen algún tipo de medidas y que se lleve adelante algún tipo de protocolo ante esta intervención. Digo, hoy nos fuimos sin tener un testimonio de alguien del gremio. Vuelvo a repetir, las docentes nos pedían inclusive que tratáramos de no mostrar sus caras. Bueno, esta cuestión nosotros tratamos de cumplirla, pero a ver, Suteba en su fanpage de Facebook subió la foto de todas, se ven todas las participantes de la manifestación. Vuelvo a repetir, es importante que Suteba hoy esté escuchando este tipo de reclamos, cosa que no se vio el año pasado y que las bases terminaron superando a la dirigencia. Por eso se están autoconvocando. Hay varias que yo te voy hablando que no están afiliadas a ningún gremio, porque descreen de los gremios. Y había otras voces que también hablaban sobre la integración a este reclamo de otros estamentos. Por ejemplo, los auxiliares. Esto me lo decía Walter Cravero, secretario general de ATE, que estuvo presente en el final de esta manifestación. Ahora bien, ¿qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Porque cuando se retiraba Walter Carrera, que intentamos entrevistarlo, nos dijo que, bueno, iban a Suteba y iban a analizar si alguien iba a hablar con los medios. Digamos, como si los medios fuéramos los enemigos. Los medios informamos. Aparte, hay que ver, no sé si van a manejar algún tipo de comunicado o no, ¿qué es lo que va a pasar mañana con las clases de nivel inicial? No lo sabemos, porque no se ha tomado ningún tipo de resolución al respecto. Muchas docentes manifestaban que en estas condiciones era imposible volver a las aulas. Claramente, es muy difícil volver a las aulas sin tener una resolución ante estos reclamos. Lo cierto es que hoy hubo paro en el nivel inicial, lo vimos hoy a la mañana a través de las redes sociales. Incidentes que se produjeron ayer en el Jardín 915 de Mariló, en la localidad morenense de Tucuy. Agresión y lesiones leves hacia la directora de establecimiento y daños materiales en su vehículo particular. Las docentes que se sienten desprotegidas y que están sentadas sobre una olla a punto de estallar. Algún tipo de solución van a tener que darle. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Por lo pronto, Suteba desistió de hablar, que era el gremio que estaban acompañando el reclamo de las docentes. Ahí vamos a tratar de estar al tanto, a ver si sacan algún tipo de resolución respecto a cuáles son los pasos a seguir, si alguien de Suteba decide brindar información a la comunidad en general, poniendo de manifiesto esta situación. ¿Y cuáles, vuelvo a repetir, van a ser las medidas próximas e inmediatas que se van a acordar con las docentes de nivel inicial? La verdad que una locura, este grado de agresión, de violencia que estamos atravesando en la sociedad. Les contaba y les leía la denuncia que motivó este reclamo, y en la denuncia no dice nada con respecto al jardín, específicamente más allá de una suerte de maltrato que le endilgan a la docente a cargo de estos nenes.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos con la información en tiempo real. Si hay algún tipo de novedad, antes que termine el noticiero, se las voy a estar comentando. Pasando limpio, paro en el nivel inicial de la educación en el partido de Moreno, exclusivamente en el partido de Moreno, no en los otros niveles, ni primaria, ni secundaria, ni terciario, ni adultos, ni especiales. Siguen brindándose las clases de manera normal. Incidentes en los jardines, en el jardín 915 del barrio Mariló. La denuncia está en la UFI número 3 del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo. Por lo menos era la fiscal que estaba de turno hace 2 semanas atrás. Y vamos a ver qué es lo que pasa. La situación es muy, muy compleja. A ver, hasta el punto de que llegaron a un paro y que las docentes autoconvocadas están muy molestas ante la falta de respuesta del Estado, ante reclamos que vienen realizando desde hace mucho tiempo, porque lo del Jardín 956 es solamente una muestra de algo que se viene dando en todo el conurbano bonaerense. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a seguir de cerca estos temas que la verdad son muy penosos, muy penosos. Algunos mensajes antes de irnos a la pausa. Elba Redding dice: hola, ¿alguien me puede decir si conoce algún neumonólogo en PAMI? En PAMI no hay, gracias, desconozco. Gabriela Muñoz, apoyo al jardín, las señas son unas genias. Lidia Falcón, podrían ocurrir, dice, no sé qué parte sería, Lidia, la que escuchaste. Paula Cecilia, raro que te denuncien porque sí. El amigo Barquiza manda un emoticón. María Rosa Álvarez dice: hola Rodrigo, paso a informarte, ayer en horas de la mañana hubo una amenaza, una denuncia de amenaza de bomba en la escuela primaria 39 y secundaria 81 de Cuatro Vientos, pero los chicos hicieron llegar a sus padres las quejas porque en la escuela se sentía mucho olor a gas, es una cuestión muy rara. En la escuela se hizo presente la policía y los bomberos, pero nunca se dio más información a las familias. Algo de esto me había mandado ayer María Rosa y no llegamos a comentarlo en el noticiero. Bueno, situación entonces de lo que comentábamos y por qué nos demoramos en el inicio del noticiero hasta casi las 3 de la tarde. Estuvieron las docentes frente a la Jefatura Distrital de Educación reclamando alguna suerte de protocolo ante las denuncias por abusos, sobre todo en el nivel inicial. Vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos acomodando el noticiero. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed, más salud, más vida. We'll be right back.
Segundo bloque de Molina Noticias, segundo bloque de Semanario de Actualidad, y vamos a compartir un bloque extenso, porque amerita que sea un bloque extenso, y tiene que ver con bomberos voluntarios de Moreno. En septiembre del año pasado nosotros compartíamos una nota que le realizábamos al doctor Marcelo Iravedra, que era el abogado patrocinante de Horacio Fernández, comandante general, ex jefe del cuerpo activo de los bomberos voluntarios de Moreno, donde denunciaba al actual presidente de la institución, Carlos Ward, por irregularidades. Esa denuncia había caído en la UFI número 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del doctor Leandro Ventricelli. Se le dieron, bueno, cursos, se tomaron testimonios. Bueno, finalmente, esta denuncia terminó siendo archivada. Archivada por decisión del fiscal Ventricelli. Tuvo dos archivos esta causa. Fue archivada, después se pidió que se levante el archivo porque se iban a incorporar nuevos testimonios. Fue nuevamente archivada ante la nula comprobación de delitos. Se pidió nuevamente, fue desestimado. Lo cierto es que la situación finalmente se terminó allí, en el archivo de la causa. A la par de esto, Carlos Bor, días antes de que se realizara esta denuncia, había denunciado por extorsión a Horacio Fernández, ex jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, comandante general, que en estos días fue destacado, bueno, fue reconocido como persona destacada de la comunidad por el Consejo Deliberante de Moreno. En el día de ayer, en horas de la noche, desde la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios del Partido de Moreno, se decidió convocar una conferencia de prensa donde no solamente estuvieron presentes medios de comunicación, sino también gran parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, los comandantes, el comandante mayor Ariel Barcala, el comandante mayor Gastón Urdangarín, segundo jefe del cuerpo, este último, también parte de la comisión directiva, familiares y algunos vecinos que se acercaron a escuchar la situación de bomberos voluntarios. Pensamos en algún momento, a ver, buscarle una vuelta más televisiva a esta conferencia de prensa, pero es rica de punta a punta, y las denuncias que hace la voz principalmente de Carlos Ward es dura. Dura contra el ex comandante Horacio, el ex jefe Horacio Fernández, comandante general retirado de los bomberos voluntarios. Vamos a compartir el primer tramo, y en este caso la lectura de un documento que hace Carlos Ward, presidente de los bomberos, de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Moreno. Todos saben de que, bueno, desde hace algún tiempo la institución venía pasando por malos momentos. Con claridad queremos manifestarle que en este momento nos referiremos estrictamente a cuestiones de índole institucional. Normalmente hablo sin leer, pero quiero ser bien preciso. Precisamente sobre la injusta realidad que desde hace dos años estamos atravesando. Sí, realmente una injusta realidad que la institución está padeciendo desde los últimos dos años, que como institución no se lo merece. No debemos lugar a ningún tipo de polémica que se quiera instalar. Responderemos ordenadamente, luego de nuestra exposición, a las preguntas que se nos quisieron formular. Bastantes agravios debimos soportar durante todo este tiempo que establecieron este altero tratamiento a cuestiones institucionales, las que realmente debieron resolverse con responsabilidad, sin personalismo, respetando la institución, sus procedimientos y el trabajo siempre loable de los bomberos voluntarios y la institución toda. Esperamos pacientemente el momento para dar respuesta a los agravios recibidos. Ese momento es ahora, las resoluciones de la justicia llegaron. Ese momento es ahora, porque las resoluciones de la justicia llegaron. Haremos referencia a una persona. Esto puede parecer contradictorio, ya que hemos manifestado en párrafos anteriores que hablaríamos del institucional. Sucede que justamente esa persona, Horacio Raúl Fernández,
Horacio Raúl Fernández, es quien, acompañado de algunos ex-bomberos, promovió con mala intención los acontecimientos que dañaron a la institución, a los que somos parte y a nuestra familia. Será muy fácil comprender que el canal y la metodología utilizada por Fernández y sus acólitos seguidores fue mal intencionada. Muy bien sabe él, habiendo sido en el pasado integrante de la Honorable Comisión Directiva y ex jefe de cuerpo, que debió plantear sus dudas inicialmente en sede administrativa, solicitando una reunión a la Comisión Directiva mediante un escrito argumentando la necesidad de cierto tratamiento. La Honorable Comisión Directiva no está compuesta por una sola persona. Lo eludió intencionalmente para producir un quiebre de confianza entre la jefatura del cuerpo activo y la Comisión Directiva. Lo eludió para producir un quiebre entre la jefatura y la Comisión Directiva, usando una metodología antigua, ineficaz y golpista. Supo desde el primer momento que las pruebas de los delitos que quiso simular para darle andamiaje a su estrategia de embarrar con el único propósito de dar un golpe institucional nunca existieron. Pruebas simuladas que además se remitían en su gran mayoría a un tiempo cronológico en el que él mismo fue vicepresidente. Por lo tanto, de haber sido cierta, habría sido cómplice. Fernández fue vicepresidente y luego jefe de cuerpo activo. Situación que jamás se dio en la historia de la institución por ningún otro integrante. Fue un privilegiado inmerecido sin precedente. Sí, fue un privilegiado inmerecido sin precedente. En eso también radica su mala intención. Tenía más que ningún otro integrante la responsabilidad de dar la honrada respuesta atendiendo a los privilegios que la institución le otorgó. Realmente, habiendo sido la única vez que una persona pudo desarrollar ambas tareas y habiéndole dado tanta confianza, todavía no lo podemos entender. Su reclamo simulado de detenida preocupación por los destinos económicos de la institución, los que por otro lado nunca estuvieron en peligro, y él lo sabía, nunca estuvieron en peligro los destinos económicos de la institución, para nada. Ya que él intervino en la economía de la institución hasta el último sorteo del bono contribución del año 2020. Lo llevaron a desarrollar una mala y traicionera estrategia, que quedó expuesta con total claridad en el desarrollo de la causa penal que pretendió indicarme a mí, a Carlos Borg, por mal manejo de los fondos. Pretendió tomar el control de la institución mediante un golpe judicial mediático. Mucha parte del periodismo, seguramente no ustedes, los que más instigaron no los veo aquí presentes, tomaron esas primeras noticias y le dieron manija sin haber llegado a venir ninguno de todos ustedes aquí a averiguar. Un solo medio vino a ver cómo era la situación. Esta diferencia de los programas planteados en una asamblea, presentada una lista en una concursa democrática, con la intención de recuperar un lugar en la institución, lugar que él abandonó por propia voluntad cuando renunció a la jefatura del cuerpo antiguo para dedicarse a la política partidaria local, como él mismo lo dejó expresado al momento de comunicar su decisión de retirarse. Aclaramos que no vemos la participación de los ciudadanos en la política local como algo malo, sino es compatible con una actividad como la nuestra, nada más. Bien sabe Fernández que cuando la institución lo impulsó para integrar el Ejecutivo Municipal desde la función de subsecretario de Seguridad, bien sabe Fernández que cuando la institución lo impulsó para integrar el Ejecutivo Municipal desde su función de subsecretario de Seguridad, se aprovechó del cargo en muchos sentidos.
Se ocupó más de hacer su lugar en una frustrada carrera política que en atender a la institución que le había confiado ese lugar en el gobierno local. Y en paralelo, la comandancia nada más y nada menos que del cuerpo activo, que es el activo más importante que la institución y la población tenemos, los bomberos voluntarios. Justamente en ese periodo de los peores en cuanto a la relación entre las instituciones y las autoridades municipales, ese periodo fue el peor que la institución tuvo en la relación con el municipio. Los alquileres del edificio que ocupa la fiscalía dejaron de abonarse. Los subsidios por ordenanza municipal destinada a financiar parte de la actividad de los bomberos voluntarios comenzaron a llegar mal y a destiempo. La ordenanza municipal sancionada para que la institución profesionalmente interviniera en el visado de planos que mejoraba el perfil de seguridad antisiniestral de todo el distrito, fue derogado. El subsidio que las autoridades de la institución, nosotros mismos, gestionamos con mucho esfuerzo ante la gobernación de la provincia de Buenos Aires para la construcción de un nuevo destacamento, llegó a través del municipio. Pero fue transferido con tanta lentitud y burocracia que el proceso inflacionario impidió la terminación. A su vez, en ese periodo, su patrimonio personal, al menos el visible, creció como nunca antes. Decíamos que a su vez, en ese periodo donde la institución tuvo tan mala relación con el municipio, el patrimonio personal de Fernández creció como nunca antes. Fernández, como en viejas épocas, que por fortuna quedaron atrás, siguió creyendo que la institución se manejaba a discreción de quien la comandaba, sin el pleno respeto de las reglamentaciones bomberiles, que los bomberos responderían a la jefatura por el solo hecho de ostentar jerarquías, que en algunos casos ellos mismos se colgaban. Haciendo y deshaciendo con la sola presencia. Eso ya no es así. Terminó esa modalidad. La actual jefatura lo viene demostrando y sosteniendo día a día. Días en los que venimos trabajando muy unidos, comisión directiva y colectivo, sin dejar de atender las cuestiones institucionales, pero sin negar el malestar y nerviosismo que nos produjeron esos ataques arteros. La institución toda se muestra modernizada y acompañando el crecimiento edilicio y demográfico del distrito. Los bomberos voluntarios son profesionales. Son tan profesionales que no solo se ocupan de atender a sus vecinos, también el profesionalismo los obliga al pleno cumplimiento de las leyes, de todas las leyes, sin dejar de lado lo institucional. El actual resultado de la justicia lo certifica. Debemos hacer mención y no solo para poner en salvaguarda el buen nombre y honor de quienes junto a nuestra familia sufrimos en esta desproporcionada y vil patraña. Debemos decir que desde el primer momento que este artero ataque se inició al participar de una reunión con Fernández en compañía del actual jefe de cuerpo y su segundo, en esa oportunidad este señor me extorsionó. Sí, me extorsionó. Muy suelto de cuerpo me dijo: si no renuncias a la presidencia te denuncio penalmente por malversación de fondos. Inmediatamente le advertí a Fernández que ese planteo era una extorsión y que lo denunciaría judicialmente y que su actitud temeraria nos iba a traer problemas. Más allá de pretender el cuidado de mi buen nombre y honor, supe siempre que la responsabilidad como presidente de la institución me obligaba a realizar la correspondiente denuncia judicial. La denuncia por extorsión
ingresó en la Fiscalía número 8 el día 21 de diciembre del 2020. En la actualidad, luego de que los testigos declararan y personalmente yo la ratificara, Fernández fue llamado a declarar en indagatoria el pasado 30 de mayo y automáticamente quedó procesado. Luego de declarar en indagatoria el pasado 30 de mayo, quedó procesado por amenazas coactivas. Y la investigación fiscal fue llevada a juicio. Iniciado el proceso de mi denuncia luego de unos meses, a Fernández no le quedó otro remedio que realizar la prometida denuncia por malversación de fondos. Fue allá más o menos para el 23 de febrero del año 21. El resultado de la misma es que fue archivada definitivamente. Fue archivada definitivamente. Luego de tomar la declaración a los testigos que Fernández propuso y analizar las múltiples pruebas aportadas. Haciendo una síntesis del tratamiento de esa denuncia, en su resolución, el fiscal con claridad dice: resulta que esta altura constituye una auténtica y evidente excursión de pesca inaceptable en un Estado de Derecho. Resulta que esta altura constituye una auténtica y evidente excursión de pesca inaceptable en un Estado de Derecho. Que la denuncia y los testimonios exhiben una posible motivación de cuestiones particulares o relacionadas a mantener o lograr de algún modo la conducción de Bombero de Moreno. O de mantener o lograr de algún modo la conducción de Bombero de Moreno. El delito denunciado con bombos y platillos, acompañado por un profuso e inescrupuloso ataque mediático, solo un medio de difusión vino a investigar, solo sirvió para hacer trabajar inútilmente a la justicia, trastocando la actividad de los bomberos, en la misma época en que la pandemia del COVID-19 nos mantenía en máxima alerta. Fernández, en su intento desestabilizador, desconoció a la institución que le brindó total confianza, espacio de desarrollo personal como a ningún otro, como bombero, como dirigente, también en lo económico, a él, su esposa y parte de los integrantes de su familia, quienes participaron desde siempre en la administración y cobranza del bono contribución, que anualmente la institución lanza para financiar en parte la tarea voluntaria y gratuita que desarrolla los bomberos. Nos defraudó todo de la peor manera. Sí, la verdad, nos defraudó todo, por lo menos una gran mayoría, de la peor manera. Jugó con nuestra estima, con nuestra confianza, con nuestra honradez y además mintió a mansalva. Desde el pretendido discurso de sus mentirosos 50 años de servicio en la institución hasta su frustrada carrera política, habiéndose presentado seguramente en más de una vez representando la institución de Bomberos de Moreno, cuando institucionalmente nunca fue avalado ni patrocinado. Tiempo atrás, luego de algunos años de obra de esta obra que ustedes están viendo de nuestro cuartel central, tuvo lugar la inauguración de las nuevas oficinas, las que están aquí detrás nuestro. Las oficinas administrativas y archivos institucionales. Durante el proceso de mudanza se tuvo contacto con documentación que contradice ciertos discursos, tanto los de él como los de algún otro numerario, inclusive documentación que en su momento fue denunciada como extraviada. Al saber, se han podido encontrar hojas de servicio, libro de acta y demás documentos que han motivado diversos actos administrativos y las respectivas elevaciones de la Dirección Provincial de Defensa Civil para su tratamiento. Decíamos que se han podido contratar hojas de servicio, libros de actas y demás documentos que han motivado diversos actos administrativos, los cuales fueron elevados a la Dirección de Defensa Civil, que es el organismo de control de todos nosotros, para su tratamiento. Hoy Fernández para Bombero de Moreno, para la institución Bombero de Moreno, y seguramente para muchas otras más, es un mal ejemplo. Un enemigo del sistema.
manchó con sus mentiras y acciones el uniforme que le fuera confiado, que los bomberos de Moreno visten respetando el lema pilar de nuestra institución: disciplina, valor y lealtad. Lealtad que él mismo mancilló con sus espurias mentiras y su mezquino accionar. Nos queda ahora, a partir de mañana, con los abogados de la institución, analizar todas las conductas que Fernández y sus seguidores incalificables realizaron. Revisaremos el importante archivo de la documentación colectada, captura de pantalla de las publicaciones injuriosas, de todo lo que las escribieron o reprodujeron, los audios extorsivos, los testimonios de los bomberos atacados en la vía pública, de los que fueron hostigados en sus actividades extrabomberiles, de los que fueron hostigados en sus trabajos, las denuncias secundadas, los testimonios de vecinos que fueron instigados a denunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes dirigimos la institución vamos a proceder con responsabilidad, reclamando civilmente la reparación de los daños que la institución y quienes intervenimos en ella hemos sufrido en esta campaña persecutoria y difamatoria. Esta será la tarea que se sumará a las otras tantas que diariamente dedicamos nuestro compromiso institucional. Públicamente, para la institución, este tema está terminado. No nos prestaremos ningún terreno por la amistad sobre esto. Sí decimos que la institución, como siempre, tiene las puertas abiertas para todos los que quieran colaborar y en alguna medida tengan alguna inquietud. Agradeciéndole a todos ustedes, quedamos a disposición para el caso que algún medio o alguno de los bomberos o alguno de los vecinos, de los familiares, quieran consultar, estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Cuando se conoció la denuncia contra Carlos Ward, 2020 fue, 2021, bueno, no, se me fue de la memoria, por administración fraudulenta, defraudación por administración fraudulenta, e intentamos hablar con él, le planteamos su derecho a réplica, nos dijo que no lo iba a usar hasta que el proceso tuviera algún tipo de novedad importante, y esa novedad importante fue justamente el archivo de esa causa. A la par nos comentó off the record que había... previo a esa denuncia había realizado una denuncia contra Horacio Fernández, comandante general retirado, ex jefe del cuerpo activo de bomberos, por amenazas, por extorsión. Es la primera vez, que tenga memoria, que la institución hace pública una situación que de tal gravedad. A ver, estamos hablando de denuncias graves. Y también es la primera vez que la institución en su conjunto apunta contra una persona, y sin ningún tipo de dudas, y lo mencionaron varias veces, Horacio Raúl Fernández. Vamos a compartir ahora la conferencia de prensa, las preguntas, las aclaraciones que inmediatamente después de la lectura de este documento hizo Carlos Ward, y también participa el comandante mayor Ariel Barcala, jefe del cuerpo activo. Se confirmó entonces que la denuncia que había realizado Fernández fue archivada, y cuando hablas de procesamiento de Horacio Fernández, hablas de la imputación por extorsión, que está imputado. Claro, está procesado por extorsión, uh-huh. En realidad por amenaza coercitiva. Uh-huh. La denuncia quedó definitivamente archivada, por tres veces se archivó. El primer archivo no le fue suficiente a la defensa de Fernández, pidió una reapertura porque faltaba que declarara un testigo que habían colado a último momento, se volvió a reabrir, el testigo declaró nada, se volvió a cerrar, la volvieron a pretender abrir, inclusive para que se den cuenta de la locura jurídica. Llegaron a pretender apartar de la causa el fiscal
porque la fiscalía funciona en el mismo lugar donde yo como presidente de bomberos le firmo el contrato de alquiler. Una acción desmedida que produjo que el último archivo lo decidiera directamente la Fiscalía General. En cuanto a la causa por extorsión, es muy cortita porque participamos cuatro en ese encuentro, en una reunión de cuatro personas, tres decimos lo mismo, así que es poco lo que hay para investigar. Lo importante es que la denuncia se tomó, se calificó y en cuanto a la justicia lo disponga, lo llevará a juicio y se verá los resultados. Carlos, sí. Carlos, hablás, por lo que leíste, de daños patrimoniales por parte del accionar de Horacio Fernández hacia la institución. Y por supuesto, imagínense que estar 2 años y medio detrás de todo esto, pagando abogados, algunos obviamente los pagué yo en forma particular, en mi defensa particular, pero la institución había que seguirla defendiendo, ir y venir, perder la noción, perder el ritmo de la obra que veníamos llevando, el nerviosismo de los muchachos, aguantarnos una sarta de publicaciones que no tienen ni pie ni cabeza. A través, hemos tenido que soportar hasta denuncias penales de mis hijos, por hostigamiento, que me grabaran adentro de mi casa, que me, bueno, a la familia de Barcala, que es el jefe, Gastón estuvo incluido, hubo otros, incluido en mentiras irracionales, porque era muy fácil, y además para una persona, estamos hablando de un integrante que se pasó la misma vida que todos nosotros aquí dentro, que tuvo posibilidad absolutamente de revisar y de pedir cualquier información que iba a ser informada como corresponde. Estamos diciendo que hasta el día 20 de diciembre del 2020 él tuvo llave de la oficina donde trabajaba con acceso a la calle, y el gran temor que tuvimos, que por eso motivó en mi caso una defensa un poco rara al principio, como el sistema de computación aquí funciona en red, o sea que de cualquier máquina se accede a la red, y a la misma red se puede acceder, obviamente con las claves que correspondientes al sistema contable. Y como un tiempo atrás, justamente el sistema contable nuestro que trabaja en paralelo con el estudio contable que está en Villa Ballester había sido pirateado, la verdad que yo en primer momento, con semejante sorpresa de la manera que me dijo y de la manera que no quería mostrar ninguna prueba, tuve mucho miedo al principio. No miedo porque yo estaba seguro de lo que había hecho aquí dentro, pero miedo de alguna patraña. Digo, se metieron a través del sistema y modificaron la contabilidad. Bueno, obviamente que la tranquilidad la recobré cuando pudimos darnos cuenta que nada de eso había ocurrido. Y no se olviden que estamos hablando en plena época de pandemia, donde acá la actividad estaba medida, en algunos casos los directivos venían poco y nada, los bomberos mismos estaban separados en burbujas, de manera que la actividad del cuartel por momentos se tornaba muy pasiva, con la posibilidad de hacer cualquier maniobra. No, yo me refería básicamente a lo que mencionabas de la caída de subsidios, del tema de la relación cuando él fue subsecretario de Seguridad, y además mencionaste que tiene un crecimiento patrimonial que es palpable y visible. Claro, claro. Justamente, ¿quién mejor para, lo hemos visto llegar como llegó Horacio Fernández en una bicicleta roja, pedaleando? Obviamente que fruto de su trabajo debe haber tenido un ahorro, claro que sí, pero con una familia tan numerosa, un cabo de policía, con su jubilación, más allá de que también trabajamos para que él tuviera su retiro de bomberos, 2 casas, 3 casas, camioneta, vehículo, la verdad es que llama la atención.
¿Ustedes firman declaración jurada cuando tienen cargos así de tanta responsabilidad en una institución tan grande como esta? No, pero sí estamos obligados por el nuevo código. Yo, por ejemplo, como presidente, estoy obligado por el nuevo código civil a responder con mi patrimonio. De todas maneras, para dejarle claro, o para dejarle claro a todos, ¿no? Los fondos que maneja la institución, en el 80% de todos los fondos son a través de subsidios, que son subsidios que hay que rendirlos de una manera muy específica y bastante compleja. El 20% restante de esos fondos, que no son subsidios, justamente ingresaban a través de la organización que él comandaba dentro de la institución del Bono Constitución, como un desprendimiento, como un apéndice, mejor dicho, no como un desprendimiento, como un apéndice de la institución. No es que de manera particular él lo hacía, pero digamos que tenía acceso, y bueno, una institución como esta, como cualquier institución de bien público o alguna institución deportiva, digamos, provinciana, ¿no? No hablemos de los clubes de primera A o primera B que manejan cifras exorbitantes, se trabaja, además de todo, en confianza. Lo vemos todos los días, somos vecinos, nos nucleamos y nos buscamos en base a la confianza, en base al conocimiento, y esto nunca pasó. La verdad es que la institución tuvo otra serie de cuestiones. Por eso decíamos que ha cambiado el mecanismo de funcionamiento y manejo del cuerpo activo, pero jamás había habido una cuestión semejante. A mí y a todos nos sorprendió. Quedó bien claro y bien expuesto, como lo dice el señor fiscal, y además, analizando las pruebas, que obviamente en algún momento ustedes quieren verlas, no hay ningún problema, los dichos de los propios testigos que se presentaban en la causa por la organización, donde ellos mismos dicen, no, porque lo que queremos hacer es tomar la institución, manejar eso, lo echamos a todos. Quedó puesto con claridad. Él no se animó a presentarse en una elección democrática como la institución tiene. En cuanto al reclamo de lo civil, ¿quiere decir que se inicia una nueva causa? Quiere decir que vamos a estudiar todas las pruebas que tenemos, los elementos, lo vamos a evaluar como para que si da el caso, claro que sí, porque realmente el daño a las personas, a la institución en su primer momento, porque el bombero estuvo en boca de mucha gente, o en boca de alguna gente, de manera... la verdad es que no tuvo por qué estar, ¿no? Y por otro lado, bueno, sí, nos hemos visto afectados. Muchos de nosotros y la familia, porque bueno, los que estamos aquí sabemos cómo van las cosas, pero el que está detrás de uno, cuando uno lo ve nervioso, y sabiendo además los bomberos, especialmente la jefatura, que tiene que mandar un cuerpo tan importante, donde se manejan temas tan delicados como es la seguridad, realmente trabajamos muy mal. Creemos que eso debe merecer un castigo, más allá del institucional, ¿no? Porque también dentro de la institución hay normas que respetar, y él tranquilamente, como cualquiera, hubiera con haber elevado una nota a la comisión directiva diciendo que tenía cierta necesidad de conocer la información, que por otro lado él bien la conocía, porque hablaba con los administrativos todos los días, se podía haber solucionado. Él hizo esto para dar un golpe institucional. Está claro hasta en su propia declaración. Intentó perjudicó a la institución con un capricho, porque esto se debía haber resuelto presentando una lista.
Se habló muchas veces de instalar un cuartel de bomberos en cuartel quinto y que vinieron subsidios para eso. Por ahí pareciera que no tendría nada que ver con el tema. Pero tiene que haber, porque yo lo digo aquí en la declaración. Justamente, la Comisión Directiva de Bomberos, con mucho trabajo, consiguió de la gobernación en la época de Scioli un subsidio de 500.000 pesos. En aquel momento, por los cálculos que hicimos y el proyecto hecho por profesionales, daba para, con las tierras que nos había cedido el municipio en la época del intendente Arregui, construir un cuartel de bomberos terminado y encima equiparlo. Bueno, el subsidio entró por el municipio, no nos fue entregado directamente a nosotros. La administración de aquel momento tardó un poquito más de 4 años en ir dando nuestro subsidio. Nos alcanzó para hacer el piso, las paredes laterales, el techo, y ahí quedamos. No se pudo terminar. Justamente por eso ahora, y después de que cambió la composición edilicia del cuartel quinto, donde el lugar donde estábamos establecidos, primeramente se tornó más caliente, más álgido, más problemático, con la predisposición de la nueva señora intendenta. Hemos tenido conversaciones, que le presentamos los proyectos que teníamos para correr el destacamento a otro destino. Y bueno, ella decidió cedernos un lote en el ingreso al Parque Municipal 2, y con los fondos que el municipio nos adeudaba y algunos fondos más que el municipio va a aportar, en pocos meses más vamos a tener terminado un destacamento importante para aquella zona, tan importante como el que habíamos diseñado, y el que pase por la ruta 24 lo podrá ver justo en la entrada del Parque 2. Está la entradita que tiene la forma de M, justamente al lado, se ve de lejos, parece chico, pero va a ser importante, va a ser un alivio para la zona de Cuartel Quinto, en el caso personal y mío y de los compañeros de comisión directiva, un trabajo que lo venimos persiguiendo desde el año 1994, que queremos instalar un destacamento en la zona de Cuartel Quinto. Nos queda pendiente Paso del Rey. Inaugurado Cuartel Quinto, iremos por Paso del Rey. Carlos, en esta línea que preguntaba el colega La Rosa, hablas de este subsidio de 500.000 pesos que vino durante la gobernación de Scioli. También el alquiler de las oficinas de la Fiscalía, que si mal no recuerdo, durante la gestión de Mariano Hues, la deuda se fue acumulando. ¿Coincidió esos momentos con la gestión de Horacio Fernández como subsecretario de Seguridad? Sí, justamente. Nos llamó poderosamente la atención. La verdad que en el trato diario, por lo menos en mi caso, yo no le asigné ninguna relación. Nos parecía que el intendente había decidido tomar distancia del cuartel de bomberos, cuando generalmente en las otras oportunidades que tuvo gestión nos acompañó. Pero bueno, se fueron produciendo ciertos hechos y después nos venimos a darnos cuenta, atando un cabo con otro, hablando con distintas personas, que todo eso se conformaba en lo que aparentemente fue un intento de transformarse en una figura importante, o no sé. Pero realmente en ese periodo, además, lo dice la contabilidad de bomberos, ¿no? No lo digo yo, lo dice la contabilidad de bomberos. Fueron los 4 años peores que tuvo Bomberos de Moreno. Con el actual jefe, cuando en aquel momento el oficial, trabajamos más de 2 años en conseguir una ordenanza que a Bomberos le brindaba la oportunidad de visar los planos de los emprendedores. Ese visado tenía doble objetivo. El primero, elevar el nivel de seguridad del municipio, de la población, porque nosotros íbamos a tomar el contacto
con los establecimientos, vamos a poder de alguna manera ayudarlos a cumplir con las normativas. Y por otro lado, esa ordenanza nos iba a permitir tener un subsidio, un ingreso genuino por el trabajo que los bomberos iban a hacer. Lo empezamos a hacer, justamente en la época que Fernández fue su secretario, que en el área de él, esa ordenanza se abolió. Si empezamos a sumar casualidades, pasado eso, después empiezan a resolverse los problemas de manera automática, y después de haber hablado con el ex intendente Güez en una reunión que no fue hace mucho, cuando estuvo el presidente en la primera visita ahí en el Club Los Indios, que tuve oportunidad de hablar con él, me di cuenta de algunas cosas que habían pasado, que realmente no era responsabilidad del intendente. Carlos, en la última sesión del Consejo Deliberante fueron declarados de personalidades destacadas del municipio del Moreno el cabo primero Abelardo Caneiro, el comandante mayor Oscar Testoni, comandante mayor Carlos Galeano y el comandante general Horacio Fernández. ¿Crees que es una casualidad en el marco No, no es una casualidad. La casualidad es que los dos patrocinantes son amigos de los dos jefes del cuerpo, que son los que peor se portaron con la institución. Yo personalmente lo digo, ¿no? Lo saco de la cuenta a Caneiro, lo saco de la cuenta a Galeano, y quedan dos, que justamente esos dos tienen dos amigos que son los que promovieron ese auto. Por eso decimos que se colgaban la jineta a sí mismos. Esto fue un caso. Justamente vamos a hablar con el Rotary, porque creemos que fue engañado en su buena fe, y también vamos a dirigirle una nota a la Presidenta del Consejo Deliberante, porque creemos que en una ocasión como esta, independientemente de que el nombramiento haya tenido o no la certeza que debe haber tenido, la institución tendría que haber estado invitada, porque realmente nos hubiera dado gusto haber acompañado a bomberos en reserva que fueron de alguna manera reconocidos. Esto fue también una de sus maniobras. Si alguno escuchó la declaración que él hizo en un medio, hablo de Fernández, donde le pide a la política que se meta, que ayude con esto, porque la justicia, no sé qué, que, bueno, 50 cosas. Que habíamos pintado el edificio, porque con eso habíamos pagado el fiscal, cosas descabelladas. Ahí está el resultado. Seguramente llegó a destiempo. Si ellos se hubieran convertido en paladines de la seguridad antes de que la causa hubiera terminado o que la otra causa lo hubiera imputado, pensarían que iban a tener mayor arrastro, que iban a dividir aquí el cuerpo, nos lo iban a poner en contra, porque a eso apuntaron también. Y como ex bombero, la verdad que es muy lamentable que eso haya sucedido, porque están atentando contra la tranquilidad de su cuerpo y compañero. Despersonalicémoslo este tema. Obviamente que Fernández me apuntó a mí porque yo soy la punta de esta institución. Si no hubiera estado yo, hubiera estado Petro, hubiera sido exactamente lo mismo. Él y sus amigotes iban al control de la institución. No tengo por qué calificar a nadie, pero con solamente ver la foja de servicio de las personas que nos acompañaron, los bomberos más grandes pueden llegar a decir, más grandes de edad, ¿no? Y el tiempo aquí dentro, pueden llegar a decir la actividad que ese conjunto ha tenido acá, la responsabilidad, cómo trabajaron, cómo se fueron. Punto lo peor.
En un agrupamiento como este, como puede ser Bombero Moreno, como cualquier otro, donde acá se juntan 140, 150 personas que hacen una tarea loable, impagable, pero el uniforme de bombero distingue una tarea loable, pero no a todos lo convierte en buenas personas. Hay gente que se aprovecha de ese uniforme para un montón de situaciones. Bueno, esto es una de ellas. En ese sentido, me gustaría saber si la institución tiene forma de destituir, declarar persona no grata, no sé, quitarles el rango, digo, porque ellos de alguna forma no continúan prestando servicio, pero pueden seguir siendo que son bomberos. Le vamos a pasar a Pepe para que, tratándose de un par, de la aplicación. Bueno, en ese caso, respondiendo a tu pregunta, parte del análisis que estamos haciendo es si ellos, dentro de las maniobras que realizaron, incurrieron alguna infracción al Código de Ética de Medellín. En ese caso, se va a elaborar la sustanciación del sumario que corresponde para tomar la decisión que indique el Código de Ética. ¿Esa decisión la manejan directamente aquí en Moreno o hay una instancia superior en el Ministerio de Seguridad, por ejemplo? No, hay distintas instancias. El inicio de la causa es a nivel local. Por la jerarquía que tienen ellos, seguramente se tiene que convocar la participación de jefes de otras instituciones. En el hipotético caso, ¿no es cierto?, que eso sucediera, convocar jefes de otras instituciones para que conformen el tribunal. Y una vez que ese tribunal se expide, si ellos están en desacuerdo con la decisión, tienen la posibilidad de apelar a nivel regional, a nivel federativo y por última instancia a nivel provincial a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Lo que podemos sacar dentro de todo lo malo, lo bueno de todo esto, y tal vez lo más importante, por quienes se integran hoy en la institución, por lo que venimos bregando desde hace tanto tiempo para ponerla en el lugar que hoy está, es que esto no nos desunió. No solamente que no nos desunió y nos fortificó, sino que nos enseñó. Y cuando, por ahí en estas palabras que leí antes decía, esto ya no se va a producir de la misma manera, y que estamos dejando atrás una práctica, una lamentable práctica que en algunas instituciones de bomberos se llevaban adelante. La conformación de este tipo de instituciones nace y se desarrolla por una necesidad, que es la protección de la comunidad. Y la comunidad de alguna manera observa a quienes participamos en esto de una manera muy especial, y en el caso de los bomberos les da un espacio que hay veces, y más en tiempos atrás, era como más grande a lo que la persona representaba. Entonces se tomaban atribuciones y los bomberos ascendían o dejaban de ascender de acuerdo a si era simpático con el jefe o no lo eras, con el segundo. Cuando nosotros, que justamente el 9 de julio van a ser 28 años que estamos a cargo de la institución junto con otros compañeros, algunos que inclusive no están en el presente, encontramos este cuartel en una, me parece que lo apagaste, en una situación bastante descompuesta, donde había grupos, 5 o 6 grupos, que uno actuaba contra el otro, tuvimos que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para poder amalgamar y conformar una fuerza única, donde por supuesto existen las diferencias, como en toda gran familia, pero vamos todos para el mismo lugar. Y precisamente empezamos a andar todos para el mismo lugar y con mayor velocidad cuando se cambió la jefatura. Muchas de estas comprensiones, el resultado de este análisis que acabamos de leer y de algunos otros, realmente tengo que decir que no los vislumbré en mi caso con anticipación.
que todo esto me dio la oportunidad, nos dio la oportunidad, inclusive a la jefatura, de analizar la institución desde otro lugar. Y esto es el resultado bueno a todo esto que los bomberos y la comunidad tienen que saberlo, que hoy, más allá de quien estemos al frente, Bomberos de Moreno es una institución más importante, no solamente porque tiene un edificio vistoso, porque tiene una buena dotación de camiones, sino simplemente porque se profesionalizó. Si bien el trabajo de los profesionales es voluntario, pero podemos llegar a decir que Bomberos de Moreno, como otras instituciones, realmente tiene bomberos voluntarios profesionales. Esta es la parte más importante de este mal momento. Bueno, ahí escuchábamos finalmente a Carlos Bor, presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios. Duras denuncias. A ver, quisimos pasarlo completo porque tiene una complejidad importante las denuncias que... Bueno, a ver, las declaraciones de Carlos Bor con la, el archivo de la denuncia que había hecho Horacio Fernández contra su figura por defraudación por administración fraudulenta, esa causa que recayó en la UFI número 1 del Departamento Judicial de Polonio General Rodríguez a cargo del doctor Leandro Ventricelli, finalmente quedó archivada. Pero avanzó la denuncia por extorsión, por amenazas coercitivas por parte del excomandante del cuerpo activo, el ex jefe del cuerpo activo, el comandante general Horacio Fernández, retirado. Esa causa sigue su curso, ha sido elevada a juicio según los datos que hemos recabado, en este caso una instrucción que hizo la UFI número 8 a cargo del doctor Gabriel López. Pero también, a ver, la complejidad de las denuncias y las declaraciones que hizo Carlos Bor. Nosotros en el día de ayer, cuando se estaba desarrollando esta conferencia de prensa, hablamos con vía WhatsApp con Horacio Fernández. Me dijo que estaba en una reunión en Tigre, que no tenía posibilidad de, o no había visto la conferencia de prensa que estaba transmitiendo en vivo Bomberos Voluntarios de Moreno, para de esa manera poder contestarla. Nos dijo que posteriormente, una vez finalizada la conferencia, que iba a pasar los videos a sus abogados para ver cuáles eran los pasos a seguir. Así que el derecho a réplica está planteado. Así que veremos si Horacio Fernández, que la semana pasada, en la sesión del Consejo Deliberante de Moreno, había sido reconocido, junto con tres bomberos retirados más, como personalidad destacada del partido de Moreno. Denuncias duras, una conferencia de prensa con declaraciones fuertes por parte de Carlos Bor, acompañado por los jefes del cuerpo activo de bomberos, por parte de la comisión directiva, por un nutrido número de bomberos voluntarios presentes, más algunos vecinos que se acercaron para conocer, bueno, justamente una parte de esta situación grave que está atravesando la institución. No podemos hablar de crisis, pero sí que, bueno, estas denuncias han calado hondo en el ánimo de los bomberos voluntarios. Vamos a ver cómo sigue. Marticito, te escribí por WhatsApp, no sé si te llegó, si lo leíste, porque para cumplir justamente que tenés que irte, vamos a pegar la pausa publicitaria por cuestiones económicas y ya después la despedida, la barrida final. Mañana vamos a estar ampliando toda esta información y más cuestiones que tiene que ver con la vida cotidiana. Mañana y el viernes grabamos los noticieros porque tenemos muchas actividades en la calle, y mañana tengo que ir inclusive a Capital Federal, así que mañana no vamos a poder contestar los mensajes que no han llegado más de los que lo he leído. Recién estuve hablando con Jesús Espíndola, que es el secretario general de SUTEBA Moreno, por WhatsApp, preguntándole si sigue el paro de inicial, qué va a pasar. Me dijo que lo están por publicar. Cuando le pregunté, bueno, le digo, estoy al aire, ¿me podés adelantar algo? ¿Qué cosa? Me dice. La alineación de River esta noche. No sé, no hay que ir. A ver, bueno, no tenemos información, así que... ¡Vamos, River! Pará, Martín, pará un cachito, que es un tema serio. Digamos, no podemos adelantar qué es lo que va a pasar. No sabemos qué se decidió en la asamblea, así que vamos a estar publicándolo en las redes sociales cuando
sepamos. No puedo decirle ni que sigue el paro, ni que se levante la medida, no le puedo decir absolutamente nada porque todavía no han informado, a ver si lo hacen a través de las redes sociales, a ver, porque viste, tienen un problema la gente de su tema, evidentemente, con los medios de comunicación en los últimos tiempos. No, lo último que publicaron hace 20 minutos, que era la parte del documento que compartíamos, que leyó Walter Carreras, dirigente de SUTEBA, vinculado al nivel inicial. Bueno, vamos a despedirnos, Martincito, nos reencontramos mañana, entonces con Noticiero Grabado. No vamos a leer los mensajes del vivo de Facebook, tampoco de WhatsApp, porque no vamos a estar en vivo, así que pasen un excelente día. Mañana acomodamos toda la información que nos quedó pendiente, que es muchísima. Chao, gracias, hasta mañana. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Está bien, Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no es por ahí. Busquemos otra Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. No trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela. Así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro
gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno, y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas.